Hi, good evening. How are you doing? Are you class okay? Good morning, Miss. Good Good evening, evening. good evening. Excuse me. All right, Good no problem. evening, Miss. Hi, good evening. How are you doing? Are you guys okay? Are you doing good today? Are you Yes. doing well? All right. Nice, nice, nice. Are you okay? I'm so happy to hear that. I think I'm getting a cold. I'm getting something. I don't know what, but I feel kind of sick today, kind of under the weather. Yeah. But here we are. Okay. Okay, Deborah, no problem. Remember to watch the video to catch up. All right. Okay. Siempre que falten o que no puedan oír toda la clase o participar en la clase, yo les aconsejo que vean el video. Por ahí yo siempre estoy tratando de compartirles los links a los videos para que no pierdan detalle, ¿verdad? A veces, pues con lo de la plataforma comprendemos mucho, pero acordémonos que hay cuatro habilidades, ¿verdad? Entonces tenemos que desarrollar reading, listening, writing y el speaking. Lo más importante en este curso, pues, es que aquí hablemos, ¿verdad? Y pongamos en práctica el vocabulario que hemos aprendido. Así que yo creo que el video es una fuente, un recurso muy importante porque usted está escuchando a todos sus compañeros, ¿verdad? Y está escuchando a la teacher cómo pronuncia lo que está en su libro o lo que oyó en la plataforma, ¿verdad? Okay, Katherine. Okay. La idea es que desarrollemos las cuatro habilidades, ¿verdad? Por lo menos un porcentaje cada módulo para poder ir adquiriendo esa, desarrollando esas habilidades y adquiriendo el conocimiento necesario y la práctica, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, no es solo de escribir, no es solo de leer, no es solo de escuchar, también es de hablar, ¿verdad? Por eso es que este es un curso presencial, pero online, ¿verdad? O sea que sí se requiere su participación para que completemos el círculo, ¿verdad? Para que completemos todo el objetivo. Ok. Después de dicho esto. Por ahí ustedes tienen el manual, esa es otra cosa que ustedes pueden hacer, imprimir ese manual para que puedan estar escribiendo sobre, ya en papel, ¿verdad? Para que eso también lo graba mi cerebro, estoy escribiendo, ¿verdad? Ok, José Stanley, muy bien, está bien. So we're going to start. Now, let me see here. A ver, do you remember the last topic? Do you remember the last topic? How was that? How was it about? Do you remember? ¿De qué se trataba? A ver, la clase anterior. ¿Cómo consumimos nuestros alimentos? Decía, usually, never, often. Correct. Always. Always. We are learning adverbs of frequency, foods,
Okay. Eating habits, all right? Eating habits. Así se llama, ¿verdad? Hábitos de comida, así se llama nuestro tema principal, digamos, porque estamos viendo el simple present. El simple present ayuda o es útil para hablar de rutinas diarias, es para hablar de las cosas que hacemos todos los días, hábitos de nosotros. Entonces, por eso estamos viendo hábitos de comida, eating habits or food vocabulary. Y aprendimos tres preguntas ayer. Yesterday we learned three questions. Three questions. Do you remember? What do you usually have for breakfast? Good. Do you ever have breakfast at work? Mm-hmm. Do you usually eat rice for breakfast? Very good. Very good. And we can substitute the information, right? With any kind of food, you are going to use the same structure. Esa es la misma estructura que van a utilizar para cualquier pregunta en el presente simple. Vamos a utilizar el auxiliar do. Vamos a utilizar las palabras WH, ¿verdad? Para preguntar what. What do you... Y tenemos el otro, do you ever, do you ever. Entonces, cuando preguntamos esa palabra ever, do you ever, la información que estamos solicitando es una respuesta corta, ¿verdad? De sí o no, pero con una explicación de con qué frecuencia yo consumo o usted consume algún alimento. ¿Ok? Are we okay so far? ¿Vamos bien hasta aquí? Is there any question at the moment? So far, so good. Great, great. Okay, then let's go to the slides to start. Okay, here they are, the three questions from yesterday. We have, what do you usually have for breakfast? Okay, y la respuesta es, como me preguntan usually, ¿verdad? I often, y doy los alimentos que yo consumo, okay? I often have, I often eat cereal, juice, coffee, whatever you are going to consume, right? Then, do you ever have breakfast at work? Este es un hábito, ¿verdad? Do you ever have breakfast at McDonald's, right? Have you ever have breakfast at, I don't know, you can say any place that comes to your mind, all right? Then, do you usually eat rice for breakfast? Aquí igual, miren, tenemos el usually, entonces vamos a contestar con qué frecuencia, ¿verdad? Comemos este alimento que me están preguntando en específico. Ok. Vamos a ver entonces. Solo recordemos ahorita nada más que los frequency adverbs son always, usually, sometimes, often, occasionally, rarely, hardly ever, never. En esta palabra often, en la pronunciación American, don't pronounce often,
Okay, they say often, just with the letter F, often. Pero ustedes van a oír en British English, en el inglés británico, y en las grabaciones también, ¿verdad? En la plataforma ustedes pueden oír often, 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 okay. Es un poco diferente, pero como les repito, vamos por una sola línea. Acá se enseña American English, so we will say often, 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 okay, often. Bien, está, do you ever, y también está otra pregunta, que esta solo la vamos a dejar en visto, how often do you, how often do you eat, eat, aquí puede ser cualquier verbo, igual, how often es para cualquier contexto. Do you ever es para cualquier contexto, no solo comida, okay? How often do you eat pancakes? For example, okay? How often do you eat pancakes? La respuesta prácticamente viene a ser la misma que hemos aprendido, okay? Vamos a poner un adverbio de frecuencia en medio de el verbo y el pronombre, ¿verdad? Entonces, pongamos, how often do you eat pancakes? I always eat pancakes. Okay. ¿Cuál es la diferencia entonces de do you ever and how often? Ah, do you ever es como si en una ocasión o alguna ocasión usted come eso, ¿verdad? Normalmente esta la traducción sería, mira y vos comes, huevos fritos para el desayuno, vos comes o tú comes, ¿verdad? En algún momento, ¿ya? Ahora, aquí es con qué frecuencia comes panqueques. How often es con qué frecuencia, ¿ok? How frequent you do the activity they are asking for. For example, we could ask, how often do you go to a picnic? Okay, to a picnic. Podemos decir, do you go to a picnic? Ahí está bien. How often do you go to a picnic? I rarely go to a picnic. Okay. Puedo decir, how often do you drink soda? How often do you drink soda? I always drink soda. Okay, like water, right? Instead of water, you drink soda. There are people who love soda in that way, okay? That much. I always drink soda, okay? Y así podemos ir haciendo preguntas que no solamente podemos usarlo con eat, no solamente lo podemos usar con alimentos, ¿verdad? Lo podemos usar con cualquier otro contexto. How often do you study? Do you study your notes? Okay. How often do you study your notes? Mm-hmm. How often do you study your notes? I study my notes. Puedo contestar. I sometimes study my notes. Puedo decir on weekends, por decir algo, ¿verdad? O sea, la frecuencia
y el tiempo que yo utilizo para hacer esa actividad. Pero las veces, digamos que lo hacemos, o sí, the frequency, right? The frequency. ¿Con qué frecuencia? How frequent you do something, okay? How often do you buy tortillas? How often do you buy tortillas? Okay. I always. Very good. I always buy tortillas. How often do you make your own tortillas? How often? I could say also I never, right? Puede ser que sometimes nos toque, ¿verdad? I never, never ever. Sebastián, never ever. Okay, I never make tortillas. Okay. Y así. Vemos que yo puedo usarlo con cualquier verbo, ¿verdad? Con cualquier verbo, no solamente con comer también, ni solo con alimentos. Vale, por ejemplo, acá igual, puede ser con cualquier verbo y en cualquier contexto y es la misma. Así que ustedes apréndanse la expresión que les va a servir mucho para cualquier contexto, ¿ok? Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, then. Vamos entonces a hacer una lectura. We are going to do some reading tonight. Ok. What are our traditions? What are our traditions? Usually in our countries, we have traditional food. We have special food for special occasions, right? For example, what do Salvadorians eat for weddings, para bodas? ¿Qué podríamos comer en una boda? A ver, ¿cuál es el menú? What's the menu in a wedding? En una boda. Rice and chicken, salad. All right. Okay. Rice. Yes, and for drinking? Coca-Cola. Okay. Beers. Okay. Beers, soda. Beer. No, use carao, no. No, no carao juice, okay. Bye. Imagínense que ustedes llegan a una boda. Imagine that you go to a wedding and they are serving, we could say, panes con pollo. How do you feel? ¿Qué piensan ustedes cuando les sirven los panes con pollo en una boda? A ver. Es como para Navidad. So yes, it's a special food for a special occasion, right? It's specific. We have some food that we traditionally eat in occasions and specific occasions, right? What do you eat for Christmas? What do you usually eat for Christmas? Pavo. Turkey. Turkey. Panes con pollo, ¿cómo se dice? Okay. serían bread with chicken. Así, easy. What do you see puré de papas? Mashed potato. Mashed potato. Yes. Lomo relleno. Okay.
mashed potato. Mm-hmm. Lo más beef filled. Filled beef, ajá. Una barbecue. Turkey, dijeron, ¿verdad? Barbecue, okay. Do you barbecue on meat. Okay, meat. Mm-hmm. Mm-hmm. Chicken? Uh-huh. Tamales? Do you eat tamales on Christmas? Yes, no. Tradition. Yeah, it's a tradition. Sometimes, now it's sometimes, right? Mm-hmm. Yeah, tamales. Uh-huh. What else do we have for Christmas in El Salvador? Mis y gallina, siempre se utiliza chicken. Siempre se dice chicken porque es la misma carne, o sea, es como poultry. Aquí en este caso, la carne de pollo, en donde ya va la gallina o todo tipo de ave, ¿verdad? Sería poultry. Así, poultry. Chicken, ajá. India, vamos a decir. Ajá, cabal. No, podríamos decir, ajá, esa es, yo le digo, national hen. Yeah, ajá, gallina nacional, yeah, del país. Country hen, country hen. También sería como de patio, ¿verdad? Le decimos también, gallina de patio. Ajá, ok. Bueno, vamos a ver, sí, para gallina y si comen gallo también, ¿verdad? Pero duck no entra en el poultry, sí entra, pero es más que todo para la familia de la gallina y el pollo. Pero duck es ya specific, ¿ok? ¿Do we eat duck on Christmas in El Salvador? No, we don't traditionally, right? Traditionally, we don't. Okay, we don't. Mm-hmm. Sometimes there are duck tamales, right? Tamales de pato, yay. Have you ever tried it? ¿Alguna vez, do you ever try tamales de pato? Do you ever eat? Yes, yes. Okay, mm-hmm. Okay, good, good. El pato, yes, horneado, bien rico. Oh, okay. Ese, vaya, nosotros, horneado, nosotros decimos horneado, así, de horno, ¿verdad? ¿Qué sería la palabra oven? Oven duck, por ejemplo, okay. Oven chicken, oven whatever, whatever we want to say, okay. Pero también existe la palabra roasted, okay. Roasted. Que para nosotros prácticamente es rostizado o la forma en que vemos un pollo rostizado. Pero en realidad roasted también sirve para los horneados, ¿ok? Para los horneados. Es decir, digamos, un roasted turkey puede ser un oven turkey, ¿ok? Un pollo al horno, ¿ya? Yeah. Bien, entonces tenemos comida tradicional para las ocasiones especiales. What do you have for a or an a birthday party? For, I mean, let's say in a kid's birthday party. Kid's birthday party, en una de niños. A ver, una fiesta de cumpleaños de niños. Kids sandwich. Birthday party. Mm-hmm. Sandwiches, ajá. Cola. Soda. Cake. I'm sorry. Cake. All right, cake. Mm-hmm. Hamburger. Hamburgers, okay. Pizza. Candy. Pizza. Mm-hmm. Candies. Candies. Mm-hmm. Okay. Sorbete, ¿cómo se dice? Ice cream. Ice cream. ¿Y qué tal que si llegan ustedes a una fiesta de cumpleaños de niños y les sirven, ajá, ice cream, y les sirven
Spinach soup, una sopa de espinacas, le sirven en un en una fiesta de niños. What would you, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué les vendría a la mente? No quiero comer. Me lo llevan a la casa. Okay. That's a good one, yeah. Please, to go. Put it to go. To go es para llevar. Ah, yes, ajá, vegetarian. Ajá, vegetarian. El otro día unos niños estaban comiendo crema de cebolla. Habíamos hecho un menú para los adultos, era de crema de cebolla, y para ellos les habíamos hecho deditos de pollo y papas, pero... Ajá. Se pusieron a comer eso también para ellos. Les gustó, they liked it. Entonces quiere decir que la hacen tan buena ustedes, porque usualmente los niños no comen eso. Ajá, les encantó. Entonces podríamos decir esos que dijo ella, chicken fingers, por decir algo, ¿verdad? Pero se llaman chicken sticks, así, sticks. O también se llaman formed patties, también patties, like así patties. También de pescado se les puede hacer así, ¿verdad? Y se lo comen como que fuera de pollo, los niños. Ok, bien, entonces para cada ocasión hay una comida especial y tenemos una tradition. Tradition, ok. Y también tenemos otra palabra que define customs, costumbres, ok. Customs, traditions, habits, ok. En los que ya la gente ya sabe y espera, ¿verdad? Que eso van a dar, ¿verdad? Por ejemplo, en a funeral. En a funeral vamos a dar pan con café. En algunos pueblos, la sopa de gallina, ¿verdad? A las 4 de la mañana, tan rico, tan reanimante, ¿verdad? En otros lugares hay otras tradiciones. They eat something different, okay? According to the place, they have their traditions. What do you eat for... the Holy Week, la Semana Santa. ¿Qué comen para la Semana Santa? A ver, everybody. Pescado envuelto. All right. Ajá. Ese fish. Sería, relleno sería, ¿verdad? Envuelto. Oh, fish. Ajá. No, of course, fish. Ajá. A ver, ¿cómo sería el relleno? O pescado forrado, dicen también. Forrado, pero no, no sé. Covered. Forrado es covered. Ajá. Ok, así. Coated. Coated también. Coated fish. Digamos, coated fish. Podría ser. Pero ahí no lo puse bien. Es coated. También las cosas en dulce, nances, en miel. Ajá. Okay, ajá, traditional candies, or sweets. To bread with honey, traducido torrejas, pan con miel. Oh, yes, yes, of course, ajá. Y fíjense que esa se parece mucho a las French toast. Las torrejas se parecen mucho a las French toast. Lo que le falta es la leche, ¿verdad, Valeria? Ajá. Ya. Yeah. Ajá. Para nosotros les vamos a poner torrejas y les vamos a decir que se pronuncian torrejas. ¿Ok? Ya. Yeah. Y se puede describir así como lo hizo Walter. Bread with egg and... fried, and then you serve it with honey on it, right? Con miel encima.
Ok, entonces tenemos eso, ¿verdad? Ya que nos ubicamos un poquito de traditions, hay tradiciones algo extrañas, ¿verdad? Y hay costumbre algo extrañas en diferentes lugares. Por ahí en la plataforma teníamos una que desayunaban algo completo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién conoce los desayunos en Honduras? A ver, do you know how do they have breakfast in Honduras? ¿Alguien sabe más o menos qué comen en Honduras en el desayuno? Arroz, que es el pico de gallo, plátano y huevos. Ajá. Y también hacen las baleadas. Las baleadas. Ajá. Con frijoles y lo que usted quiera, pollo, no sé. Pero usualmente en la mañana es con queso y huevos y frijoles. Usually in the morning they eat baleadas, right? They eat baleadas. ¿Sí? Ajá. They are tortillas made of flour, ¿verdad? Porque son de harina. And then they filled them in with beans, eggs, cheese, cream, dairy cream, y así, ¿verdad? Ok. Pero yo me extrañé bastante porque me llegan con el desayuno, pero encima un gran pedazo de carne en el mero desayuno, ¿ya? Era beef, era meat, pero era un pedazón de res así grande. Y usted se come todo lo demás y la carne le va haciendo así como, uy, qué raro, ¿verdad? En el desayuno. Vamos a ver. What's next? Ok. I will erase this. Ok, then, let's read this. It says, eating for good luck. Eating for good luck. Ok. We are going to read just a little bit. It says, on special occasions, do you ever eat any of the foods in these pictures? Vamos a ver, entonces, ¿cuál es esta ocasión que vamos a leer? On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Okay. ¿Alguien quiere leer estas dos oraciones? Vamos. Yo. Please, go, Sebastián. Las primeras dos, ¿verdad? Yes, please. On a special occasion, do you ever eat any of the foods in the pictures? One New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Very good. Y aquí es on New Year's Day. On New Year's Day. Okay, very good. So let's read about the first one. Okay, let's read about this picture. What do you see in the picture? What do you see in the picture? ¿Qué miran aquí en esta foto? A ver. Mandarina. Hey. Some fruits, right? Some fruits, a kind of fruit. We're going to see, yeah, they are tangerines. Vamos a ver, What do you see in this other picture? Apples sliced. With apples. Honey. Y como están cortadas, sería sliced apples. Vamos a ver, what do you see in the next picture? Pan tostado o pan francés. Okay. Bread. Toast bread. What about this? Green grapes. Oh yes, green grapes. What do you see here? What could this be? Without reading, no lean, solo veamos la figura. Vamos a ver. Ya sí me van a decir, but we're just watching the pictures. Seeing these pictures. What do you see here?
Rice. Rice, yeah. Do you think it's a sweet dish or a salty dish? Sweet or salty? Dulce o salado? What do you think? Sweet. It seems sweet, right? Sweet. Okay. Yeah. What about this? What do you see here? Rice and beans. Yeah, it seems like rice and beans. Very good. So let's read the blue box. It says, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round foods and begin again like years. All right. Who wants to read this paragraph? Lenny, do you want to read this paragraph? This one. Tiene apagado su micrófono. Could you please turn your microphone on? Okay, ahora sí. All right. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round foods and begin again, like years. Ok, afinemos un poco de pronunciación en estas palabras, ok. Dice por acá, a ver, vamos a hacerlo más easy to read without this thing. Ok, it says, some Chinese, porque el país es China, entonces es Chinese people, vamos a ver todos, some Chinese people. Some Chinese people. Eat tangerines. Round foods are round foods. All right. Leamos la siguiente. Lo voy a leer una vez y luego pido a alguien que lo lea. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Who wants to read it? ¿Quién lo quiere leer? A ver, este. Okay, go ahead, please, Jessica Carolina. Go ahead. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Very good. Este se pronuncia Jewish. Jewish. Jew is the people from Israel, okay? Jewish. The people from Israel. It is a Jewish custom to eat apples. Este es un sonido corto de la letra A. Apples. With honey for a sweet new year. Very good. All right. We are going to move just a little bit this thing, and we are going to read about the bread we are seeing there. It says, Greeks eat vasilopita or vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Who wants to read this paragraph? ¿Quién quiere leer este párrafo? Who wants to read the paragraph? Yo. All right, please do. Okay. Greece eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Very good. Thank you very much. You did a very good job. You have a very good pronunciation. All right, let's continue. With the grapes, okay? With the grapes. Oh, just a little bit. One second. Let's go back.
Okay, it says in Spain. Maybe we can do this. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the year. Month of the year. Right. Okay, in each month of the new year. Okay, so se comen las 12 para representando uno por mes. Okay. This is in Spain and some Latin American countries. Who wants to read these a paragraph? Yo. Okay, please, Carla. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year Eve. On grape for good luck in each month of the new year. Very good. Aquí sí sería one grape. One grape. Mm-hmm. Una uva, one grape. Okay, I will read the next one. On New Year's Day, in Japan, people eat mochi, rice cakes for strength in the new year. Who wants to read this one? This one. Yo, miss. Okay, please. On New Year's Day in Japan, people eat much rice cakes for strength in the new year. Very good. Esta, como es una palabra del Japón, la pronunciamos como está ahí. Mochi. Mochi. Mm-hmm. Y esta se dice así, miren, todos. Strength. Strength, strength, ¿ok? Vamos a ver todos. Strength, 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 strength. Ajá. Al final de la palabra ven que hay una TH. Hay que sacar la lengua como que fuera una Z española al final. Así. Strength, ¿ok? Vamos a ver todos. Quiero verlos. Aunque escupan, no importa. Dele, vamos a ver. Strength. Yes. Strength. 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 Yeah. Yes. Very good. Okay, vamos a leer la siguiente. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are... Just give me 1 second and we're going to open just a little bit more of this. Like coins, and the greens are like dollars. Okay, who wants to read it? Yo, miss. Okay, please, Mercy, go ahead. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with color green. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Thank you very much, Mercy. Very good, very good. Está bastante familiar ese black eyed peas, ¿verdad? Ese lo podemos decir bastante bien, ¿verdad? Por el contexto que tenemos, ¿verdad? De la música. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a seguir con la actividad ya para poder contestar algunas preguntas, ¿verdad? Vamos a hacer por acá. Ok, vámonos al manual entonces. Ok, let's go to the manual. And in the manual we have some questions to answer, ok?
mi asistencia. Oh, thank you very much. Yes. Please, everybody, turn your camera on. And when you hear your name, you say present. Remember, today is Thursday. Tomorrow, we have a class too. Tomorrow, Friday, we will have a class. También mañana vamos a tener clase, ¿ok? Hoy es jueves. No terminamos hoy acá, sino que vamos a terminar siempre viernes. Adriana Araceli Montoya López. Present. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present. Débora Rosette Guzmán Cornejo. Present. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Helen Tatiana Chávez Moreira. Irving Alirio Alvarado Hernández. Present. Okay. Oh, thank you, Adiel. You are completely right. There we go. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Okay, I checked you in already. Thank you very much for letting me know. For make me know, notice that. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Jamie Diana Maya Alvarado. Yo vi a Jamie por ahí, pero parece que había mensaje, ¿verdad? Ok, ok, Jamie. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Jessica Virginia Rosales Sánchez. Yes, Jamie, thank you very much for your message. Jessica Virginia, ¿no estaba Jessica Virginia? José Stanley Cortés Rivera. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Catherine María Los Meléndez Villegas. Present, Miss. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present, Miss. Lenin Hernández de Mengíbar. Luis José Guardado Galdames. Present, Miss. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Rosa Yanira Calderón. Present, Miss. Okay. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Valeria del Carmen Alfaro Beltranena. Present, Miss. Walter Antonio García Madrid. Walter Bernal Martínez. Present. Okay, there we go. Ok, Dan. Vamos a ir entonces a contestar las preguntas, ¿verdad? De la lectura. It says, read the article, then correct these sentences. Nos han puesto por acá 6 oraciones y todas tienen un error, ¿ok? Entonces ustedes tienen que arreglar, encontrar el error y corregir el error. Lo vamos a hacer en, de esta manera. Ustedes van a platicar entre ustedes, todos en equipo, ¿verdad? Como un solo grupo,
Yo me voy a poner en silencio y ustedes comentan, ¿ok? De número en número. For example, you're going to say number one. No van a decir número uno, ¿verdad? Van a usar su vocabulario ahorita para poder discutir un poco, ¿ok? Vamos a ver. You may start now. La número dos sería como la segunda, ponerle round, algo así, round, en lugar de sweet. No, no, te estoy diciendo, ¿cómo lo enseñaste? Number two, some Jewish people eat apple with honey for a sweet new year. Ajá, en esa, en la de sweet, ¿no sería rum también como en la de arriba o no? En number two, candy. Candy. Honey. Es que allí están las equivocaciones. Si ustedes se fijan en el ejemplo número uno, aparece una oración de la fruta de China, los tangerines. Pero ahí en la oración aparece un error. Uh-huh. En este caso, si uno lee, ahí dice tangerines are sweet, pero no decía sweet. La lectura decía are round, la year. Ah, ok. En la número dos, dice some Jewish people eat apples with candy, pero en la lectura no decía candy, decía honey. Entonces, debe cambiar candy a honey, a dulce o miel, va. For a sweet new year. Number three. Number three. It's bread with coins. Money. Beans change a coin. With a coin. Yes. Exacto, number three. Greeks eat basilopita. Bread with, en vez de beans, sería coin, coin inside. En la cuatro es Spain, en vez de, ajá, en vez de Europa, uh-huh. Europeo, algo así. Aquí sería, es, o sea, Latinoamérica, Spain. En Spain. España, Spain. Y en el number five. Donde dice chocolate cakes, creo que era rice cake. Yes, it's correct. Yes, and number five. Rice. Sí, ya pone. Rice, cake, sí, también lleva la palabra mochi. Chocolate, no, es rice. No, es rice. Rice case. Rice. Rice. De chocolate es rice. En lugar de Japanese es Japan. No, porque se refiere a los japoneses. Ajá, los japoneses, exacto. Japoneses comen pastel de arroz. Pastel de arroz, exacto, ajá, exacto, comen pastel de arroz. Pero también ahí llevaba la palabra mochi, rice case. No es que mochi, mochi es lo mismo, significa lo mismo de pastel de arroz. Sí. Solo que en japonés. Y es que mochi es más que todo como la palabra japonesa.
pero ya en nuestro Mochi caso... Mochi es el nombre. Mochi es el nombre, exacto. Es el nombre del pastel de arroz. Uh-huh. No, no, no. Mochi, la palabra mochi en japonés significa pastel de arroz. Rice cake. Ajá. No es que así se llame, es que así se llame en sí, sino que ellos le dicen mochi porque eso significa pastel de arroz. Oh, ok. I like coin. No, like dollars no va. No, I like coin. I like coin. Mm-hmm. Some American eat black eyed peas. Black eyed peas are like coin. I like coin. Tal vez después, teacher, I have a question. Yes, tell me. I have a question. Yes, please tell me, Walter. Ah, okay. ¿Qué significa black eyed peas? Son las alberjas o el petit pois. Mm. Alberjas, más bien, alberjas. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí. La alberja sí. Tiene un puntito negro encima. Por eso se llaman así. Ajá. Sí, fíjese que le hago esta pregunta porque, bueno, hace años, bueno, todavía creo que existe, había un grupo de música que así se llamaba, Black Eyed Peas, pero yo me acuerdo que en ese tiempo, le estoy hablando hace unos 10, 15 años cuando salió ese grupo, traté de buscar el significado y nunca lo encontré. Vuelvo a leer aquí y vuelvo a buscar el significado y no encontré, entonces esa era mi pregunta, pero entonces es como una especie de grano o fruta que quizás es propia de esos lugares, no es de aquí, por eso no le pudimos encontrar. No, en realidad son alberjas hay en todos lados, tal vez en ese momento no lo encontraba así como tal porque no había mayor lugar donde encontrar información, pero ahora encuentra hasta la foto de qué es un black eyed peas. Y si se fija, todos tenemos bien fácil, dijeron todos esa parte, black eyed peas, dicen todos. Bien saben cómo se pronuncia por ese contexto, todo mundo sabe de los black eyed peas, ¿verdad? Sí. Entonces, a todos se les hace fácil decirlo. Alguien que no conozca los black eyed peas, los cipotes, digamos, ¿verdad? Ahora dijeran black eyed peas, ¿ok? Sí. Así como bien separado. Nosotros black eyed peas, ya sabemos, ¿verdad? Uh-huh, exacto. Pero sí, son alberjas. Ah, ok. Ajá, ok. Vaya, thank you. Thank you very much. No problem, go ahead. Ajá. A ver cómo lo encuentro por aquí. Vamos a ver por acá. I'll stop sharing. Y vamos a poner por acá, miren. Vale, si usted pone ahí en images, en las imágenes, ahí va a ver las alberjas que parecen un frijol, ¿verdad? Pero es alberja, viene en una vaina igual y tienen un puntito negro ahí. Y hay de diferente color, hay verde, hay café, ¿ok? Las green, las cafecitas, uh-huh. Las que vienen en la Maruchan son, ¿verdad? Solo que allá seca las verdecitas. No, esas se llaman diferente, esas son, ese sí es el petit pois. ¿Cómo dijo en español? Sí. ¿Cómo le llamo en español? Lentejas no son las lentejas, que hay rosadas, hay cafeses y verdes. Sí, puede parecidas. Ser para lentejas, sí, exacto. Uh-huh.
Pero las lentejas también tienen el nombre diferente. Esta es una, es específico, ¿verdad? Su nombre, ¿verdad? Lentils, creo que es el de lentejas. Lentils, los black eyed peas son esas alberjas, porque vienen en una vaina como de alberja, pues, ¿verdad? Pero no es ni frijol ni alberja, es black eyed peas. ¿Ok? I'm sorry. Los chícharos. Esa, los chícharos son los petit pois, el alberja verde que viene en la maruchan, la seca. Ajá, que yo he cocinado yo, ajá, las alberjas así, las vainas, que se parecen a las chilipucas también, no sé si las conocen. Va, la chilipuca, va, miremos aquí, ay, yo lo sé. Esas son pachas, las chilipucas, son pachitas y son de varios colores. Ah, ok. Pero la vaina sí se parece a las alberjas chinas, así les dicen. Ok, mire, aquí la tengo. A ver. Por aquí lo tenemos para que lo miren. Espérenme que este volado me tapa todo el menú, me deja inactivo todo lo demás. Va, aquí, miren. Las black eyed peas, ahí están. ¿Ve? Tienen ese puntito negro ahí, ¿verdad? Miren, un puntito negro. Ajá. Pero no es lenteja, miren, la lenteja es redondita. Bueno, aplastadita, pero redonda. Y la otra sería green, a ver, vamos a buscar aquí. ¿Cómo dijimos que se llamaban? Chícharo, dijo, ¿verdad? Y los guisantes son los mismos chícharos. Exactamente, son los mismos los guisantes. Ajá. Que los conocemos diferente. Estas son la alberja que conocemos nosotros. Aquella también es una alberja, la otra. Miren, hay otra. ¿Ve? Esta sí es el chícharo. Ok, bueno. Ya lo vimos, ¿verdad? All right, then, ya son las 8, jóvenes, así que nos vamos y nos vemos el día de mañana. Time is up, so I'm pleased for this class. I hope you enjoyed it as much as I did. So see you tomorrow. Have a very good night, everybody. Bye-bye. Thank you so much. Okay, no problem. Bye-bye. Bye, miss. Bye-bye.